políticas para la música es construir una partitura coherente. Lo que queremos aquí es que el músico, que el profesor, que el investigador, que el productor, que quien, el usuario, el aficionado, entienda que hace parte de un todo y que cumple un rol fundamental. Usamos esta metáfora para darnos cuenta que tenemos una perspectiva de largo plazo, de 10 años, en donde las decisiones de política que se tomen y las políticas mismas deberían hacerse cada vez más dentro de esta capacidad orgánica, de unidad y de posibilidad de convergencia de los distintos actores del sector musical. El Sexto Congreso Nacional de Música está construido a partir de tres líneas: la línea de educación-formación, la línea de investigación y la línea de industria. La idea es, aprovechando la coincidencia de este año con un inicio de década para la planeación cultural, estamos de cara a un nuevo Plan Nacional de Cultura, que este Congreso debe sentar las bases para la nueva política cultural en el campo de la música en el país. En pocas palabras, el gran objetivo es que el sector de la música en Colombia, todo el campo que es tan complejo y diverso, se pueda encontrar representativamente para proponer una visión de futuro, es decir, un espacio de desarrollo y fortalecimiento a 10 años. ¿Cuáles son sus prioridades de acción y de inversión en 10 años? Hay algo que nos une, que es el amor a la cultura y a la música. Yo contaba justamente en la conferencia que de Latinoamérica, tanto Argentina como Colombia, son los países que más aportan al PBI. O sea, la cultura aporta más al PBI, inclusive que otros países que uno puede vislumbrar como que tienen una cultura muy importante. Entonces, poder transmitir esta experiencia de cómo se ha logrado influir en leyes que tratan de fomentar la producción, la distribución, la difusión y la circulación de música en vivo en sociedades que valoran la producción cultural y la aman, digo, nos pareció una experiencia digna de transmitir en el Congreso. La sociedad se tiene que organizar para hacer escuchar su voz en cualquier diseño de políticas culturales. Y creo que en eso tenemos mucho en común la sociedad colombiana y la Argentina. Importante considerar el estado actual de la legislación y la forma como se puede influir en acondicionar las prácticas sociales de hoy a ese nuevo entorno legal. Reconocer que las políticas públicas en Colombia vienen haciendo un especial énfasis en el modelo industrial de producción de música, cuando lo que sabemos es que la práctica es mucho más amplia y que desde la política pública se puede votar o intentar por un modelo, pero no se pueden descuidar los otros. Hemos hecho un diagnóstico que es compartido por la gran mayoría de los asistentes al Congreso, no solamente en la charla, sino también en las reuniones que hemos tenido. Mucha gente, estamos pensando lo mismo. Es muy interesante, eso nunca se había dado. Hay mucha gente interesada en cambiar los modelos de educación, en la urgencia de que la educación musical integre las músicas populares y tradicionales, ¿sí? Eso es muy importante y eso creo que nunca se había dado. Ahora, el gran reto es cómo hacemos. ¿Cómo hacemos para integrar esas músicas, para diseñar planes de estudios que la integren y para perfilar un modelo de egresado que tenga competencias polivalentes que puedan integrarse en diferentes ámbitos o mercados de trabajo? Ese ya es el segundo paso. Es un paso operativo, metodológico, profesional que hemos de dar. Pero por lo pronto, el encontrarnos y darnos cuenta que somos muchos que pensamos que esto es necesario, es un gran avance.
centro de mi reflexión desde hace mucho tiempo, y es lo que vengo a presentar, es la necesidad de que el país logre verse en los procesos educativos que implementa. Cuando uno hace un análisis de cómo ha sido pensado los enfoques de la educación en Colombia, encuentra que hay una tendencia a la imitación muy fuerte. La invitación es a incorporar con creatividad desarrollos nuevos, salir de una visión dogmática que no permite un ir y venir y un fluir de lo que es una cultura mestiza como la nuestra, y que quizás no se ven reflejadas en las formas como abordamos la enseñanza. La invitación de mi ponencia era: construyamos país y construyamos una perspectiva latinoamericana que nos permita entrar en diálogo con la región para poder lograr ser lo que ya somos en potencia, y es una potencia mundial en recursos musicales. Queremos seguir enseñando la música de la cultura que no nos corresponde. Ahora, no se trata de hacer una separación tajante, sino de poner en diálogo tanto lo contemporáneo como lo tradicional de esa visión histórica, académica, pero también las músicas actuales, que permita que cuando un estudiante salga de nuestros centros de formación tenga la posibilidad de moverse por todo el mundo con un background musical muy fuerte. La reflexión de mi charla de esta de mañana por la Organización Colombiana de la Música es que no deben olvidamos la posibilidad de una junción entre economía de la cultura, industrias culturales y investigación musical. Simplemente porque existe en otros países del mundo este tipo de éxito económico, como la de Naxos o de otras posibilidades de reconocimiento del campo académico. Y pienso que la consecuencia de la charla de esta mañana es de dar ideas, buenas ideas de implementación prácticas. Hay investigadores, hay ideas, hay una reflexión, hay una originalidad en Colombia. Se falta únicamente un poquito de organización de toda la investigación en artes. Ya tenemos un escenario dispuesto de distintos espacios donde puede desarrollarse la investigación musical. Hay uno en donde, con el apoyo directo del Ministerio de Cultura, aspectos claves que nos interesan de la música pueden empezar a ser abordados, pueden empezar a ser revisados. Un segundo espacio en donde esto puede hacerse es a través de las universidades y los grupos de investigación dentro del programa de áreas sociales y humanas del Colciencias. Un tercer espacio se encuentra en la mesa de competitividad. Hay unos recursos destinados para pensar los problemas del desarrollo de competitividad e incluye a las industrias culturales, incluye a la industria musical. Entonces allí tenemos otro lugar en donde podemos hacernos preguntas sobre investigación, desarrollo e innovación de la música. Por otro lado, tenemos unos espacios también dispuestos dentro de la reforma estructural de regalías, que está situando recursos para investigación y desarrollo científico y tecnológico en las regiones. Pero todo esto exige coherencia y unidad, y esa coherencia y unidad orgánica es lo que pretende una política que estaremos construyendo. No se puede definir así nada más. Una política necesita participación de muchas vías.